Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión traemos tres modelos de la marca Hot Wheels. Vamos a empezar a verlos. Aquí tenemos un Ford Fiesta del año 2012, de la colección Checkmate. Y bueno, como siempre, vemos el dibujo del coche, la edad, el modelo, la colección a la que pertenece, que en este caso se llama Checkmate o Jaque Mate. El icono para la app, para saber si lo tenemos en la colección o no, y bueno, por supuesto la marca del coche. Por detrás tenemos una serie de precauciones, la licencia de Ford, número de serie, un montón de precauciones, el fabricante, que es para reciclar, y una serie de logotipos. Y vamos a pasar a abrirlo. Aquí tenemos ya la miniatura en sí, como veis está muy bien representada. El detalle este del spoiler me encanta. Las luces están muy bien, no sé por qué atrás no se las han pintado. Bueno, aquí como veis pone pues peón y tiene un dibujo de un peón, es por la colección de Checkmate. El cristal está tintado en verde. Aquí pone Hot Wheels, muy bonito. Y bueno, como siempre por debajo, pues nos pone el modelo, que se ha fabricado en Malasia, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, vamos a comprobar. Tiene suspensión, tiene amortiguación y a ver qué tal corre. Corre bastante bien, típico de los Hot Wheels. Seguimos con uno que solo el nombre ya me ha enamorado. Aquí tenemos este modelo que se llama Rally Cat. Y bueno, pues tenemos el dibujo del coche, la marca, Track Star significa como estrellas de la pista o algo así. El icono para la app, la colección, el modelo del coche, bueno, la edad. Vale, en este caso vemos que tiene el número de serie, pero no tiene ninguna licencia porque este coche es inventado. Aquí hay una serie de precauciones, más precauciones, los típicos logotipos de siempre. Y vale, vamos a pasar a abrirlo. Este ha salido mejor que el otro. Vale, aquí lo tenemos. Tiene unos detalles chulísimos. La verdad es que el coche es precioso. Aunque es inventado, recuerda bastante a varios modelos como mezclados. Bueno, tiene unas pinturas muy chulas de competición. Y en fin, pues aquí lo de siempre. Nos pone el modelo, que está fabricado en Malasia, el fabricante con el logotipo de Hot Wheels, tiene los bajos muy bien hechos. Incluso a este le han puesto retrovisores, que hacía bastante que no los veían en un Hot Wheels. El cristal está tintado en azul, tiene un montón de detalles en azul, un techo solar chulísimo, las ruedas están muy bien. Y como vemos tiene pues la suspensión muy muy baja. Esto es para ofrecer más velocidad. Vale, ahora vamos a ver si tiene suspensión, que la tiene, y amortiguación, que la tiene. Y correr, me imagino que correrá estupendamente, como se imagina, porque además este está pensado para las pistas, entonces necesita una gran velocidad. Vamos a ponerlos un pelín más adelante. Y vamos a seguir. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos un coche que se llama Rise Incline. Creo que lo he pronunciado bien. Vale, en este caso vemos, bueno, lo primero, que es del 50 aniversario. Ya hice un vídeo enseñando coches específicos del 50 aniversario. Aquí vemos que también es estrella de pista. El logotipo de Hot Wheels. Una foto del modelo, la colección, el logotipo de la colección, el logotipo del icono para la app,
la edad, el nombre del modelo. Y como veis aquí el nombre de la colección es Hot Wheels 50TH Race Team. Traducido así a grosso modo sería Hot Wheels, quincuagésimo equipo de carrera. Lo del quincuagésimo es por el 50 aniversario. Vale, y por detrás tenemos pues el número de serie, un número de serie de con el símbolo de 2018, el símbolo del 50 aniversario, una serie de precauciones, los logotipos de todos los Hot Wheels. Y bueno, vamos a pasar ya a abrir el coche en sí. Bueno, Star está chulísimo, tiene una estética así muy muy futurista. Tiene unos colores geniales. Ah, y además es un coche de estos de llevar bicicletas. Qué chulo, no me había fijado al verlo antes. Está muy bien, pone aquí 50 aniversario Hot Wheels, número 2. Aquí viene serigrafía o Hot Wheels. Aquí también tiene serigrafía 50 aniversario. Por abajo pues nos pone lo típico, fabricado en Malasia, el nombre del modelo, los bajos. Y vale, vamos a comprobar la suspensión, que la tiene muy dura, pero la tiene. Y la amortiguación, que también la tiene. En este caso veis que las ruedas son un poco diferentes, y es que hasta en las ruedas tiene escrito 50 aniversario. No sé si con la... No sé si con la cámara se ve. Vamos, que tiene escrito como un 50. O parece un 50. Bueno, y hasta aquí el unboxing de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.